fue un encuentro, digamos, de conocerla y que me lleve a hacer esos vestidos. Fue mayormente por curiosidad. Vi la Virgen, una Virgen que estaba en una santería, quería saber qué le ponían abajo del vestido para que sea bien pomposo. Y bueno, salió el dueño de la santería y me dijo que lo que estaba haciendo. Entonces le dije que quería saber y de ahí él me dijo que necesitaba, me preguntó si yo hacía vestido, le digo sí, hago toda clase de ropa. Y entonces me dijo que sí quería trabajar para él, para hacer vestidos de la Virgen. Entonces empecé a hacer vestidos para ella, por supuesto bordados a mano primero y después ya bordado, ya la tela ya bordada. Mi hijito estaba súper enfermo, tenía muchos problemas respiratorios, así que él estaba, ponele 2 semanas internado, una semanita en la casa, le daba un airecito, volvía de nuevo al hospital. Y me acuerdo que había una señora que la conocía por otras cosas, me entero que estaba rezando de la novenita. Entonces le pedimos permiso, como mi marido salía tarde de trabajar, sí. Y yo también me desocupaba tarde, para rezarle, así que le rezábamos los dositos nomás con mi bebé, el brazo, ¿viste? Porque era bebé todavía. Y como por ahí se enfermaba, él era bebé. Yo para mí era mi bebé todavía. Y vos sabés que íbamos a rezar solo, ponerle que era un día jueves. La señora me dice, ¿sabes qué, Dani? Nosotros el sábado le vamos a hacer su fiesta. Y cuando, si vos venís, le queremos regalar una virgencita para tu bebé. Entonces, ¿cómo estábamos? Re felices nosotros, porque bueno, le iban a regalar una virgencita. Bueno, poner eso fue un jueves, el viernes me lo internan. Cuando me lo internan, estuvo como 2 semanas más o menos y no se recuperaba. Ponele que saturaba bien durante el día, porque sus problemas son respiratorios. Eran respiratorios. Saturaba bien cuando venía el médico ya para un posible alta, saturaba mal otro día más y así. Me acuerdo que nosotros ya estábamos internados prácticamente en el hospital, mi marido dejó trabajo, yo también dejé mi... todo, o sea, nos hemos internado ahí con él. Los vecinos cuando se enteran que yo, bueno, cuando se enteran que empecé a hacer vestido de la Virgen y empezaron en este barrio, empezaron a hacer más fiestas de la Virgen y sé que en cada fiesta que hacían y terminaban la fiesta, les regalaban una Virgen a la dueña de casa, a la que hacía la Virgen. Y de ahí empezaron la gente a hacer más fiestas, digamos, y bueno, y me traían para que le haga la vestimenta a la Virgen. Cada vez que se le cambian el vestido, la Virgen sonríe. Si a ella le gusta el vestido, o sea, sonríe, cambia. O sea, es algo muy, muy difícil de creer, pero sucede. Y te lleva, ella misma te lleva el color. Ella misma hace que te lleve en tu cabeza, llega el color y te dice, yo quiero esto y lo quiero. Es tanto el gusto que yo tengo de hacerla y que le pido a la Virgen que siempre ponga en mis manos el poder hacerle el vestido a su gusto, que quedan muy diferentes y muy lindas quedan. Quedábamos ahí, me acuerdo que un día se viene a bañar mi marido y dice, ay gorda, no sabes quién está en la casa, no sabes quién está en casa, me dice así. Y le digo, yo decía, bueno, imagínate, como chiquito internado y que alguien haya llegado a la casa, ¿quién? Le digo así. Y me dice, la mamita, le trajeron una mamita para Enzo. Y le digo, ¿en serio? Sí, ese día que la mamita llegó a mi casa,
Ese día mi hijo saturó bien y le dieron el alta. De ese día en más, jamás tuvo ningún síntoma de su problema respiratorio.